Gracias, 2017 es positivo desde el punto de vista de la ganadería, el crecimiento de las posibilidades de un futuro mejor. Argentina sigue posicionada en el mercado mundial como una carne de excelencia. Si bien hemos tenido climáticamente en muchas zonas problemas de inundación, esperemos que esta vacunación nos brinde el panorama real de lo que tenemos en relación a las vacas terneros. Yo creo que no va a haber una baja muy importante, como se dice, algo de 400.000 terneros menos, yo no creo. Yo creo que hay zonas donde tuvimos un año 2016 también excelente de clima y la producción fue mayor. Así que si uno hace un balance desde el punto de vista, tendríamos que decir en zonas muy bien, en zonas no tan bien, muy bien el futuro, muy bien la decisión de la gente de comenzar a hacer rotación, de empezar a hacer un poco más de campo mixto, de incorporar vientres, de tratar de aumentar la cantidad de terneros producidos por vaca. Y yo creo que hacemos un balance es bueno.